Noticiero El Salvador. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Vamos iniciando semana y por supuesto nosotros tenemos información importante que compartirle. Les saluda Samali Dinarte. Vamos ahora con los titulares de hoy. Guerra contra las pandillas logra más de 37.000 capturas, mientras policías y soldados mantienen presencia en 1.500 sitios estratégicos en todo el país. Arzobispo de San Salvador reconoce que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción han traído esperanza y tranquilidad a la población. El Salvador recibe una misión comercial multisectorial como parte de una ronda de negocios para la atracción de inversión internacional al país. Campeonato ISA World Junior Surfing Championship 2022 finaliza con éxito tras la destacada organización en El Salvador. Iniciamos con las noticias de este lunes. En 71 días del régimen de excepción se han logrado hechos históricos en materia de seguridad. Así lo destaca el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, sobre todo por la reducción drástica de homicidios y la incautación de droga, a la vez que cerca de 19 mil efectivos militares que apoyan la estrategia de seguridad se mantendrán hasta exterminar a todos los terroristas del país. Las diferentes acciones policiales y militares que se desarrollan en nuestro país tienen el propósito de brindar mayor tranquilidad y seguridad a la población salvadoreña. Muestra de ello son los más de 1.475 puntos focalizados que mantienen los cerca de 19.000 efectivos militares en todo el territorio. Lugares que a partir del régimen de excepción han habido eh, operaciones de manera directa para sacar de esos lugares a los pandilleros. Independientemente de que nosotros tengamos conocimiento de que ya no hay delincuentes, mantenemos la permanencia. Desde la implementación del Plan Control Territorial y ahora con el régimen de excepción, se ha logrado la reducción de varios delitos que por décadas mantuvieron sometida a la población. Esto es algo histórico y también, obviamente, desapariciones totalmente eh, disminuidas. Las extorsiones, el, el hecho de haber llevado a, a, a las, ante, la, ante la justicia a todos estos delincuentes también ha bajado abismalmente las extorsiones, que es algo que estaba agobiando a la población. También se han registrado cifras récord en las cantidades de droga incautadas, lo que indica la eficiencia del trabajo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Son tres incautaciones que, sumado, estas ahí eran más de 3.7 toneladas solo de la Fuerza Naval en la parte marítima, pero luego lo que también ha incautado la Policía Nacional Civil en la parte costera y en tierra llega a 5.13 toneladas de, de, de droga que se han incautado. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, aseguró que una de las principales prioridades del gobierno es dignificar el trabajo que realizan todos los efectivos militares. Por ello, se les otorgan bonos, equipamiento de protección y se remodelan todas las instalaciones de acuartalamiento. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Bajo el régimen de excepción, son más de 37.000 los pandilleros capturados en todo el territorio salvadoreño. Día a día, elementos policiales y militares continúan sacando de las calles a delincuentes que solo generan zozobra a los ciudadanos. Una publicación del Ministerio de Justicia y Seguridad expresa que estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Este día hemos superado las 37.000 capturas de terroristas. Este es un momento único en la historia de El Salvador. Por cierto, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura en flagrancia de seis terroristas de la estructura 18 sureños en el municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Se trata de Gerardo Antonio Ramírez Bautista, alias Coronel O. Pepino, Juan Manuel Carpio Ramos, alias Chomo, Dimas Arnulfo Ávila Bautista, alias Alex, Wilfredo Alejandro Ramírez, alias Coronel O. Trom, Brian Alexis Beltrán Castellanos, alias Pogba, y Jairo Alexander Franco Ábrego, alias machito. El titular de justicia agregó que las detenciones fueron gracias a la denuncia ciudadana a través del 123 y que la guerra contra las pandillas no se detiene hasta desarticular por completo estas estructuras criminales. Los agentes policiales se mantienen desplegados en los 14 departamentos del país. Este lunes se confirmaron más de una veintena de pandilleros capturados en San Salvador, Santa Ana y Morazán. Conozcamos a continuación más detalles. Tres pandilleros con amplio historial delictivo fueron capturados en Ciudad delgado, en San Salvador. Uno de ellos fue identificado como Ronald Moisés Tobías, con antecedentes delincuenciales desde 1998, por intento de homicidio, privación de libertad y violación, robo agravado, desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas. El segundo terrorista detenido fue Salvador Morán González, quien estuvo preso por violencia contra la mujer en 2017. La PNC también capturó a Teresa de Jesús González, con antecedentes desde 2002 por agrupaciones ilícitas. Ella era la encargada de recolectar el dinero producto de la extorsión a comerciantes de la zona. En Panchimalco, las autoridades capturaron a cinco peligrosos pandilleros que mantenían amenazados a los habitantes de diferentes cantones de ese sector. Los detenidos son Joel Enrique Martínez, Francisco Vázquez, Joel Alfredo Mazariego, Milton Rafael Pascual y Kevin Adonay Benítez. Estos sujetos serán investigados por participar en casos de homicidios y agrupaciones ilícitas. En otro operativo en la zona occidental, ocho miembros activos de grupos criminales fueron capturados en Santa Ana por delinquir en la zona y atemorizar a los habitantes de diferentes municipios del departamento. A los detenidos se les procesará por el delito de agrupaciones ilícitas y podrían pasar hasta 30 años en la cárcel. Y en Morazán el palabrero Fermín Antonio Argueta, quien ordenaba crímenes en la zona, fue ubicado y capturado mientras intentaba escapar de las autoridades. Este sujeto ahora enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y esas no son las únicas capturas. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de otros 60 terroristas, 50 hombres y 10 mujeres. Los operativos se desarrollaron en Soyapango, Ilopango y San Martín y San Salvador. Entre los detenidos figuran palabreros, catilleros, postes y colaboradores, como el caso de Luis Eduardo Mengíbar, alias El Negro, quien es acusado de cometer al menos cinco homicidios. Fue arrestado por la División Táctica Operativa de la PNC. Todos deberán responder ante la justicia por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas. Siempre en temas de seguridad, por los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas, tenencia ilegal de arma y otros, la Fiscalía General de la República logró que 235 pandilleros fueran enviados a prisión provisional mientras continúan las investigaciones. La audiencia inicial se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador, en la cual se determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal son suficientes para que los terroristas pasen a la siguiente fase. Del proceso judicial. Todos los pandilleros fueron detenidos como parte del régimen de excepción. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, manifestó que las medidas en seguridad ejecutadas por el gobierno están llevando esperanza a la población y que así lo revelan los diferentes sondeos de opinión. El jerarca católico además hizo un llamado a la comunidad internacional, ONGs y partidos políticos a que se unan al gobierno para erradicar por completo un problema heredado a los salvadoreños. La percepción nuestra es la percepción de la gente. Y... Y es lo que venimos hablando. Eh, las la personas están contentas, están felices. La Iglesia Católica afirma que la ciudadanía ha dado buena calificación en las encuestas al presidente Nayid Bukele a tres años de gobierno y a medidas como el régimen de excepción porque está generando esperanza de vivir en un país seguro, un derecho del que había sido privada la población por gobiernos anteriores. Y entonces cuando... Cuando ven que se está eh, persiguiendo el crimen y que, y que las cosas mejoran, pues ellos se llenan de esperanza. Su postura como líder religioso se debe a que como sacerdote y consagrado de la iglesia ha acompañado el dolor y el sufrimiento que por años ha experimentado el pueblo que ahora ve un alivio. Hay que tener en cuenta que... que el pueblo, el pueblo pobre, es el principalmente víctima que ha puesto los muertos y que ha sufrido tanto y que se le han violado sus derechos por tanto tiempo. Entonces, el arzobispo de San Salvador hizo un llamado a todos los actores de la sociedad a que en lugar de entorpecer las acciones por erradicar el problema. ...se unan para generar las condiciones de paz de la gente. Yo invitaría a todas las organizaciones internacionales... ...que ojalá colaboraran en, en la solución del problema global... ...y en favor del pueblo pobre. Monseñor José Luis Escobar Alas espera que los políticos... ...ya no tomen este problema para sacar ventaja partidaria... ...al contrario, considera que esto debe de verse... ...como un problema de nación al que todos debemos de darle solución. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y no estoy el... Es momento de hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más. Por años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contar... Banco de Fomento Agropecuario, contribuyendo al desarrollo rural de El Salvador. Esta es la ruta fobial del 6 al 12 de junio. Desplegamos más de 738 cuadrillas a nivel nacional. Esta semana ejecutaremos bacheo diurno en 100 puntos de la red fobial. En nuestra jornada de bacheo nocturno atenderemos el Boulevard de los Próceres, la Avenida Bernal, la calle San Antonio Abad, el Boulevard Hugo Chávez y la Diagonal Universitaria en San Salvador. Iniciamos la renovación de carretera a Hilo Vasco. El paso permanecerá restringido a un carril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Finalizaremos la obra el 25 de julio. Continuamos ejecutando obras de protección. Atendemos una cárcava en la carretera que del cantón Mil Cumbres conduce al cantón del Guayabo en San Salvador. El paso permanecerá restringido a un carril hasta finales de julio. La ruta alterna habilitada es la carretera a la Puerta del Diablo. Para evitar accidentes, verifique que sus llantas no estén lisas y con la presión adecuada. Siga la ruta fovial en directo en fovial.com. Reportes al 74-88-9174. Fovial. Comprometidos con la conservación vial. 21-21-28-28. Para llamar a Campestre. 21 21 28, 28. Llegamos a todo el país. Disfruta del pollo 100% salvadoreño. Pollo Campestre. Como a ti te gusta. 21-21-28-28. Llegamos a todo el país. Disfruta del pollo 100% salvadoreño. Pollo campestre, como a ti te gusta. ¿Quieres adelgazar y lograr tu peso deseado? Lleva una vida saludable con Vitasil Soya. Vitasil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Pierde peso con Vitasil Soya tradicional y Vitasil Soya con algas marinas. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. Acepta el reto. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En cada cosa. Venga, hoy le tengo una buena recomendación para usted que sufre de reuma, artritis, le duelen las articulaciones. ¡artribión! artribión. aplicado, frotado, untado. artridión es el recomendado. Rosti Chicken, pollo a la leña, costillas y chicharrones. Los mejores chicharrones, pollo y costillas horneadas. Servicio para llevar o domicilio. Rosti Chicken. Noticiero El Salvador. Continuamos con más de Noticiero El Salvador. Este día inició la misión comercial multisectorial entre la República de Argentina y El Salvador. Eso permitirá un mejor clima de inversión, pero ¿de qué se trata específicamente? La periodista Isabel Ramos nos tiene todos los detalles con respecto a esta actividad. Adelante Isabel, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En términos sencillos, se trata de una rueda de negocios que facilitará el intercambio comercial y de inversiones entre El Salvador y Argentina enfocado en el sector farmacéutico y alimenticio. Informarles que están en el momento correcto, en el lugar correcto. Y la razón por la que lo digo con tanta propiedad es porque El Salvador hoy es un país muy distinto al que ustedes hubiesen conocido hace muy poco. Prefiero hace tres años. Seguramente trabajaremos en línea, como lo venimos haciendo, con la ministra Galleón, con el subsecretario Acosta y el secretario Catán, en las distintas oportunidades que se nos abren en los dos países. Se está trabajando muy fuerte, muy fuerte en un plan de innovación y tecnología aplicada en el marco del Plan Cuzcatlán. El embajador de Argentina fue enfático en que las relaciones comerciales bilaterales se han fortalecido mucho más bajo el mandato del presidente Nayib Bukele. Nosotros venimos trabajando en una agenda desde el primer día, desde el primero de junio de 2019, con el presidente Bukele y con su gabinete de trabajo en todos los aspectos de la agenda bilateral. Hoy El Salvador se ha posicionado a nivel internacional como uno de los países que tienen mejor, de, de las mejores gestiones en materia de facilitación de comercio arriba de Chile, México y Perú. Y son diferentes los proyectos que se tienen contemplados con la República de Argentina, lo que se traduce también, por supuesto, en más empleos para los salvadoreños. Este es mi reporte a esta hora de la tarde y con esto retornamos la señal contigo hasta el estudio principal. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a ti también, Isabel. Gracias por tu informe. En los últimos días, El Salvador ha sido sede de importantes eventos de talla mundial en materia económica. En el mes de mayo, el país recibió a 44 delegaciones de bancos centrales y autoridades financieras de países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Esto como parte de la 25a reunión del Grupo de Trabajo de Servicios Financieros Digitales y la 18a del Grupo de Trabajo de Servicios Financieros para Pequeñas y Medianas Empresas empresas pymes de la Alianza para la Inclusión Financiera AFI. Con estas acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele se tiene previsto permitir el intercambio de experiencias en materia de financiamiento y de inclusión financiera. En más información, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, presentó un balance del trabajo desarrollado a favor de los derechos de los consumidores durante la gestión del presidente Nayib Bukele. La periodista Tatiana Funes ha dado cobertura a este informe de gestión y nos brinda todos los datos en el siguiente enlace. Vamos contigo, Tatiana. Durante los tres años de gobierno, la Defensoría del Consumidor ha logrado recuperar 57.2 millones de dólares a favor de más de 300 mil salvadoreños. El trabajo de la institución ha superado las atenciones que se desarrollaban anualmente por las gestiones anteriores. Esto representa un 54% de todo el monto recuperado. En la historia de la Defensoría del Consumidor en estos eh, 17 años de funcionamiento, de venir con niveles que históricamente andaban alrededor de los 60 mil eh, consumidores atendidos anualmente, hoy en día ya hemos superado, superado los 100 mil. La Defensoría tampoco ha frenado los esfuerzos para garantizar que se cumplan los derechos de todos los consumidores en el contexto de las medidas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Bukele. 28000 verificaciones de precio en diferentes ámbitos como 21588 en materia de alimentos, 5212 en materia de gasolineras y 1385 en agroservicios. Además de estas verificaciones, la institución también trabaja de la mano con el Ministerio de Economía y de Hacienda para evitar abusos en el contexto de las disposiciones económicas que buscan frenar los efectos de la inflación mundial. Llego hasta acá con la información y de esta manera retorno la señal a los estudios. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a ti también Tatiana, gracias por tu informe. Y en todo el territorio nacional, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía sigue realizando inspecciones en diferentes estaciones de servicio. Solo el pasado domingo se realizaron 71 inspecciones en gasolineras en todo el país y este día se mantienen a nivel nacional. El objetivo es verificar que a la población se le aplique la reducción del IVA y exoneración del FEFE y Cotrans y contribuir a cuidar el bolsillo de los salvadoreños. En otro orden de noticias, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, dio luz verde al inicio de las obras para el corredor urbano que se construirá contiguo al microcentro en la capital de nuestro país. Los trabajos forman parte de la segunda fase de la revitalización del centro histórico. El corredor urbano es una de las tres obras que se construirán en el centro de San Salvador como parte de los proyectos de revitalización de la capital. ¿Qué se va a hacer? Se van a ampliar aceras. Eh, se va a arbolizar alrededor de todo el corredor, esto le va a dar otra vistosidad. Eh, también se va a generar iluminación nocturna de primer mundo. Vamos a convertir este paso en un paso peatonal, pero siempre con circulación vehicular restringida y obviamente a otras velocidades. ¿verdad? Esta obra tendrá una inversión de 2 millones de dólares y los equipos trabajarán 24-7 para concluir los trabajos en tiempo récord. En estas 50 cuadras de la Rubián que vendrán posteriormente de este proceso, dentro de dos meses vamos a estar iniciando, por ejemplo, el cableado subterráneo y esto llevará también su tiempo. ¿verdad? Los trabajos tendrán una duración de ocho meses, donde además serán modificados algunos pasos peatonales y vehiculares. Estas son las zonas que se van a intervenir, Avenida España, Avenida Cucatlán, y Primera Calle Oriente son las calles intervenidas en este, en este corredor. Nosotros sabemos que con esta, de esta manera nosotros cerramos, y cerramos en buen sentido, el corazón del país, verdad? le protegemos con una infraestructura totalmente diferente. El primer paso para esta fase fue el retiro voluntario de los comerciantes que se encontraban sobre la calle Rubén Darío, los cuales serán reubicados en el mercado Ula Ula. De hecho, ya se encuentran instalados los primeros y dicho mercado ya está abierto para el público, así lo informó el alcalde capitalino. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y así poco a poco va cambiando el corazón de nuestra capital. Vamos a la pausa, ya volvemos. Disfruta en casa el sabor de pollo campestre. Llegamos a todo el país. Pollo 100% salvadoreño. Ordena ya. Pollo campestre. Ya regresamos. Por años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Desparasita a tu familia dos veces al año con Vermex Total. Somos salvadoreños. Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mille Bauer. Paso de tos. Toma Bronco Helix, la fórmula natural de Hedera Elix Y ahora el nuevo Bronco Elix e, con vitamina C que refuerza tu sistema inmunológico. BroncoElix C e, carabe expectorante que ayuda a eliminar la flema. Abre las vías respiratorias. Baja la inflamación de los bronquios. Alivia la tos y fortalece tus defensas. BroncoElix en sus dos presentaciones. Original y con vitamina C. No contiene azúcar con agradable sabor. Para toda la familia y diabéticos. BroncoElix. Alivia la tos y refuerza tus defensas. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. MultiAutos, tu mejor opción en alquiler y compra de vehículos con más de 10 años de experiencia en el sector automotriz. Contamos con vehículos tipo sedán, camioneta, minivan, pickup y microbuses. Escríbenos por WhatsApp al 7808-7262 y 7744-2321 o escríbenos a nuestro correo electrónico o página web MultiAutos. Lucha libre de la diarrea y el temible gas con intestinomicina. Además. Fórmula completa y con doble acción. Corta la diarrea y además los gases. Intestinomicina además. La World Surf League es la casa de los mejores surfistas del mundo. Este año, El Salvador y su playa Punta Roca ha sido seleccionado para formar parte del evento mundial más importante del surf, Surf City El Salvador. Le da la bienvenida a los mejores surfistas internacionales y a todos los viajeros que visitarán nuestro país durante este evento que consolida a nuestro país como un destino de primer nivel para visitar, invertir y vivir. Surf City El Salvador. Porque si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. La ley Nacer con cariño surge de la necesidad de cambiar la manera en que los salvadoreños venimos al mundo, a través de un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Hoy sí podemos decir en El Salvador, con mucho orgullo, que El Salvador está celebrando la semana de la atención del parto respetado. Ahora estamos haciendo historia en el país porque por primera vez ya estamos siendo parte de esa celebración. Todo eso, gracias a la ley nacer con cariño. Y ahora hablamos de parto respetado en El Salvador, porque el parto respetado en sí. Eh, ...tiene dos ejes... ...uno de sus ejes es la medicina basada en la evidencia... ...o sea la evidencia científica... ...y el otro eje es el marco jurídico... ...hoy en día El Salvador cuenta con la ley Nacer con Cariño... ...que trae este eh, marco jurídico a la propuesta del parto respetado... ...y marca un antes y un después... ...la evidencia científica existe hace más de 20 años... ...lo que faltaba en El Salvador era el marco jurídico... ...y la ley lo que aporta... Es justamente eso. Eh, por lo cual nos da mucha satisfacción acompañar desde este proceso a la familia y, al, y a los protagonistas que son. Eh, la, la madre, el padre y el niño recién nacido. ¿no? Se ha logrado el objetivo que la ley percibe, que es la atención de un parto respetado y con cariño. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos con una gran alegría y satisfacción porque hoy la estamos realizando. Antes solamente escuchábamos a nivel mundial que unos países lo celebraban y lo veíamos lejos. Pero ahora, a partir de la implementación de la ley Nacer con Cariño, lo estamos viviendo nosotros. Comenzamos paso a paso a saldar una deuda histórica con las madres, con la niñez, con las familias y con nuestro país. Noticiero El Salvador. Y continuamos informándole. El Salvador sigue a paso firme en sus esfuerzos por contener la pandemia. El país ha sumado un día más sin letalidades por COVID-19. El Ministerio de Salud lo confirmó a través de redes sociales. En la publicación se lee de la siguiente manera. El 5 de junio no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Mantenemos un bajo índice en las letalidades provocadas por esta enfermedad. Y la baja de la letalidad y de contagios por COVID-19 tienen a la base las múltiples estrategias impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahora el país cuenta con un sistema de salud que ha servido de modelo a nivel mundial para la contención de la pandemia. Los casos de COVID-19 se encuentran estables. Además, el sistema de salud está preparado para atender cualquier eventualidad. Así lo destaca el titular del ramo, Francisco Alaví. Y al ser una enfermedad endémica, como es usualmente la influenza, como es usualmente otro tipo de enfermedades que circulan en el país, hay periodos de tiempo en el cual van a haber elevaciones y disminuciones de casos. Y eso va a ser rutinario. Existe todo un sistema de salud robusto que está con todo lo necesario y las estrategias establecidas para poderlo proteger a usted ante el COVID-19. El gobierno continúa con las diferentes estrategias, como los tamizajes comunitarios y el Plan Nacional de Vacunación. El ministro mencionó... Que gracias a la aplicación del biológico se disminuye el riesgo de gravedad. En este momento se tienen 16 a 20 pacientes en los hospitales por COVID-19. Bajo ventilación mecánica invasiva solo tenemos un paciente. Eso quiere decir que en este momento, pues, esa, esa, esos pacientes graves del COVID pues, son, son mínimos. Sin embargo, todas las medidas y las recomendaciones que hemos aprendido en la pandemia son importantes. El gobierno del presidente Bukele. Además, mantiene la entrega de medicamentos a las personas que se les detecta el virus. Asimismo, pues existe a disposición el kit de Molnupiravir, que este medicamento es un, el, el potente antiviral. Ante la presencia eh, de un caso positivo por PCR o antígeno, usted puede recibirlo, además de un sistema de emergencia médica que está 24-7 para poder atender a la población. Pese a que el uso de mascarilla es voluntario, los ciudadanos deben tomar precauciones para evitar el contagio de la enfermedad, recomendó el funcionario. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. Surf City El Salvador ISA World Junior Surf Championship 2022 culminó este domingo con la participación de las delegaciones que compitieron. Este es otro evento de talla mundial que el gobierno del presidente Nayib Bukele cerró con éxito. Las futuras estrellas del surf domaron las impresionantes olas de la playa El Sunsal y La Bocana. ISA World Junior Surfing Championship presentada por Surf City Luego de ocho días intensos, la delegación de Hawái por las victorias de sus atletas alzó el trofeo del Campeonato Mundial Juvenil que tuvo como sede nuestro país. Los salvadoreños nos llevamos toda la energía de todos los países, no solo de los ganadores, sino de los que han venido a participar a este Mundial de Surf, porque aquí todos somos ganadores. Esta es la competencia juvenil de surf más importante a escala mundial, en la que participaron 426 atletas de 45 países. Esa cifra la convierte en la más grande de la historia de la Asociación Internacional de Surf y organizado por el gobierno de El Salvador. Y sin un, un apoyo importante del gobierno detrás, es muy difícil. ¿Es un gran anfitrión El Salvador para eventos de este tipo? Claro que sí, claro. La, la el Salvador ha demostrado. Dimestruado aquí, organizando que, que tiene la capacidad. El ser anfitrión de un evento deportivo de este nivel posiciona aún más a El Salvador y genera cuantiosas ganancias en la zona costera. Estimamos que ese tipo de eventos nos da al menos de un ingreso en la zona de al menos de 8 millones de dólares. Eh, eso también lo vamos a sacar después de los dos torneos, por supuesto. Lo que sí también te puedo decir que esos torneos nos hacen que vengan más visitas. Así nos pasó el año pasado y estoy segura que así va a ser este año. En las próximas semanas, las olas de Sur City serán escenario por primera vez de la Championship Tour de la Liga Mundial de Surf. Con este nuevo evento deportivo, El Salvador se consolida como destino atractivo a escala mundial. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Deportes. Y lo más destacado en los deportes con Kelvin Carpio. quien está con nosotros? Kelvin, bienvenido. Buenas tardes Amalí, qué gusto poderla saludar. Feliz inicio de semana, feliz inicio de semana también a ustedes que se acompañan con Noticiero El Salvador. 5 de junio, día domingo. Estamos hablando el día de ayer. Es un día importante para el deporte nacional, porque retornó al país después de ver. Haber... Conseguido el día anterior, el día 4 de junio, en París, en la arcilla sagrada de Roland Garros, Marcelo Arévalo ya está en tierra Cuscatleca. Se fue directamente a su natal, Sonsonate, para dedicarle a su pueblo, a su gente querida, este título que, si lo podemos dimensionar de alguna manera, se puede. Igualar a un campeonato mundial de fútbol. Lo que consiguió Marcelo Arevalo es algo nunca antes visto en la historia del deporte blanco, el deporte nacional. Al llegar solo al el día que había conseguido históricamente clasificarse a la final, ya había dado mucho de qué hablar. Y el día sábado, en dobles masculinos, junto al neerlandés Roger, consiguió el título en un reñido encuentro allá en Roland Garros en París se consagró, fue recibido por su familia, está también el, alcal, el señor alcalde de Sonsonate su hermano Rafael Arevalo que tuvo también muy buena participación en su momento activo en tenis jugando en contra de Roger Federer, pero el que hizo historia es Marcelo Arevalo y directamente se fue hacia Sonsonate, felicidades a Marcelo y siguen las buenas noticias para el Deporte Nacional Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amadas válvulitas, compatriotas salvadoreños en el exterior, hermanos de la diáspora salvadoreña, hermanos extranjeros con corazón de oro salvadoreño. Bienvenidos a esta transmisión de válvula política en este día especial, día lunes eh, 12 con 30, del mediodía hora de nuestro país El Salvador en este lunes 6 de junio del 2022 completamente en vivo con todos ustedes esperando que se encuentren muy pero muy bien un saludito muy especial para Elizabeth Díaz hasta San Francisco, California, Carlos Contreras también, especialmente para él y también para Heidi Pérez, saluditos y muchísimas bendiciones. De igual forma a Gloria Moreno y también a Carito B, que ha estado con nosotros y que ya está retornando a casa, que Dios me les guarde. Y a todos los que están conectados, nuestro hermano Daniel Pérez también, saluditos y muchísimas bendiciones. Nuestro hermano Camellando Vlogs SB también, saluditos para usted y para su bella familia. Bueno, tenemos importante información, información muy relevante que compartir, así es que no vamos a perder mucho el tiempo, sino que vamos a ponerle la, sal, eh, digamos los saludos del gallito Lucas y posteriormente vamos a iniciar con esta transmisión. Así es que ahí tiene usted el sonido del gallito Lucas para recordarle su patria salvadoreña, un gallo que canta todas las mañanas, tardes y noches en nuestro país, El Salvador. Así como también en los diversos puntos de la campiña salvadoreña. Volvemos en pantalla en estos momentos. Ahora sí quiero compartir con ustedes todas las noticias, incluyendo el titular de Válvula Política, que es Ernesto Mason. Porque se ha conocido una información trascendental y es que este sujeto entregó 120 mil dólares de los Estados Unidos de América durante su gestión en la alcaldía municipal de San Salvador cuando él fue alcalde. 120 mil dólares entregó a personas que estaban adentro de Plaza Fantasma que él había incorporado a la alcaldía y que era un total de 25 plazas fantasmas. Así es que vamos a estar compartiendo esto en pocas palabras. Entregó 125, eh, 120 mil, perdón, dólares, eh, literalmente, a personas que nunca trabajaron en la alcaldía de San Salvador. 25 personas. Así es que vamos a estar profundizando sobre esta noticia, también tenemos importante información como un adicional también sobre Ernesto Mason y vamos a estar hablando de ese titular, pero también tenemos otras noticias que compartir y ustedes saben que nosotros siempre buscamos que usted esté por lo menos empapado de las noticias para que el día de de de, la, de mañana cuando le pregunten usted sepa sobre todo acerca de esta información. Así es que pasamos a la primera de las noticias en materia de medio ambiente y recursos naturales y le comparto cuál va a ser el pronóstico del clima para este día lunes, ya que se está comentando por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el informe, que los remanentes de humedad dejados por esta onda tropical poco activa van a continuar dejando lluvias y tormentas en diversas zonas de nuestro territorio salvadoreño durante este día lunes. Para este lunes por la mañana se preveían cielos mayormente nublados, con algunas posibilidades de lluvias leves en el sector, costero de la zona central y occidental de nuestro país, las cuales irían desplazándose hacia la cordillera volcánica en el transcurso de la mañana. Para el mediodía y durante la tarde se esperan lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad a lo largo del territorio nacional, principalmente en la zona norte. Lo que es Chalatenango y la región de la cordillera volcánica, y las lluvias podrían continuar hasta las primeras horas de la noche. Durante la noche y la madrugada se espera que las lluvias se ubiquen en la cordillera volcánica de la zona central y occidental de nuestro país, es decir, en San Salvador y también La Libertad, así como también en los eh, municipios de Aguachapán, Sonsonate y también eh, Santa Ana, y en la franja costera, como lo, lo es La Paz, La Libertad, Usulután la unión y estos podrían continuar hasta las primeras horas del día de mañana martes según el ministerio de medio ambiente y recursos naturales las condiciones se deben al posicionamiento de la zona de convergencia intertropical sobre centroamérica a una circulación ciclónica inmersa en ella y a los remanentes también de humedad que fueron dejados por el paso de esta onda tropical poco activa llamada tormenta tropical alex así es que vamos en estos momentos a compartirle la última información que ha dado a conocer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque es un monitoreo bastante activo el que se, se le está dando por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a continuación. A mostrarles en este caso la sucesión de tweets que ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este es un pronóstico de muy corto plazo hecho por el Ministerio desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde hora de nuestro país, cuando son apenas la 1 de la tarde con 11 minutos. Le comento, estimada familia, que se ha pronosticado que durante la tarde el cielo va a continuar nublado con chubascos y lluvias de débiles a moderadas y algunos periodos también de fuerte intensidad dispersos sobre el país con mayor énfasis hacia la cordillera volcánica y el sector costero. Y el viento va a estar al suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas van a rondar entre los 24 a 26 grados Celsius en el centro y occidente de nuestro país. Y para el oriente van a ser de los 25 a 28 grados Celsius. Algo que si tenemos que decirlo en términos prácticos, es que va a estar haciendo un poco de frío también en el oriente de nuestro país, algo que no es característico de nuestro territorio y sobre todo la zona oriental donde hace mucho calor. Así es que hay también una eh, probabilidad media de entre el 30 al 60% de actividad eléctrica aislada que no se pretende que pueda interrumpir las actividades cotidianas, también va a haber caída o puede haber una probabilidad media de caída de ramas, de árboles y vallas eh, valla frágiles de pequeñas dimensiones que sean publicitarias, aunque no van a interrumpir las actividades cotidianas y esto es lo que se espera durante la tarde y la noche y durante todo el día se espera una probabilidad media entre el 30 al 60% de crecidas repentinas en ríos y quebradas, así como también crecidas repentinas que puedan ocasionar desbordamientos de ríos y quebradas y que puedan afectar las zonas cercanas a las riberas, así como inundaciones urbanas leves que puedan de, dificultar el tráfico y el paso peatonal y también que puedan eh, afectar la movilidad y las infraestructuras. Así es que esto es sobre todo lo que está compartiendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente la imagen eh, satelital muestra núcleos de tormenta, sobre todo ubicados en la parte de San Miguel en la parte de Usulután también y en la zona para central de nuestro país. San Vicente, Cabañas son dos eh, departamentos y Cuzcatlán también, otro de los departamentos que está en este caso siendo un poco golpeado por el tema de los núcleos de tormentas. Actualmente el pronóstico del tiempo también en cuanto a condiciones previstas es que en todo nuestro territorio va a estar lloviendo. No hay ningún atisbo de que se pueda ver aunque sea un poquito de sol porque hay abundante nubosidad en todo el territorio. Así lo está mostrando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente también el mapa de distribución, eh, más o menos desde las 7 de la mañana del día de ayer, eh, 5 de junio, domingo 5 de junio, hasta las 7 de la mañana de este día, lunes 6 de junio, está de la siguiente manera. ¿Cuáles son los lugares o las ubicaciones donde han tenido mayor acumulación de agua? Primero, en la estación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Unión, ubicada en el Departamento de la Unión, se ha tenido la mayor cantidad de agua acumulada con 55.6 milímetros, me refiero a agua lluvia que está saturando los suelos. después de esto, la segunda estación que está reportando mayor cantidad de agua acumulada es el municipio de los naranjos, departamento de sonsonate, quien eh, ha tenido básicamente 38.7 milímetros eh, pues, acumulados. no, le sigue posteriormente también, lo que es el volcán de san miguel, allá en la ciudad de san miguel con 38.2 milímetros de agua acumulados, luego pasaquina en el departamento Departamento de la Unión, donde hay 38 milímetros acumulados y también en el Departamento de La Paz, 37.7 milímetros acumulados, finalizando también con el municipio precioso de Apaneca en Aguachapán, que está ubicado al occidente del país y que ha acumulado 29.4 milímetros. Estos son... Como repito, los sitios que mayor acumulación o mayor saturación de agua han tenido y lo que implica que ha llovido más en estos territorios. Así es que ahí usted lo puede observar también. Impactante que de estos, eh, quiero ver, seis municipios. Eh, Prácticamente tres son del oriente de nuestro país, como del Departamento de la Unión y del Departamento de San Miguel. Así es que ahí tenía ustedes la información. También actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer que se reportaban algunas lluvias débiles y aisladas sobre la franja costera del Departamento de la Libertad, donde está lloviendo, Departamento de la Paz y la Costa de San Miguel, moviéndose en dirección hacia el norte. Es decir como que va eh, desde el salvador hasta guatemala y los núcleos de tormenta que mayor se están observando es en la parte de Sonsonate. Por lo menos esto es lo que reportaba hace algunas horas atrás el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También se mencionaba que habían eh, básicamente lluvias de débiles a moderadas dispersas en la zona oriental y sector costero del Departamento de la Paz. Y se registraban lluvias débiles en los alrededores de, la, de Ciudad Arce, Coatepeque y también el municipio de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad. Así están las condiciones climáticas, y además de esto, el cielo está nublado en todo el territorio, con lluvias entre moderadas a ocasionalmente fuertes en el sector costero oriental, es decir, en las costas de Usulután, en las costas de La Unión también y de San Miguel, y débiles en distintos sectores del resto del país. Así es que ahí usted lo puede observar, completamente nublado, es decir, existe poca posibilidad de que se pueda ver sol en nuestro territorio salvadoreño, al menos en los pronósticos que está compartiendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y téngalo por, téngalo por seguro y téngalo en cuenta, estimada familia, que cuando nosotros le compartimos esta información, recuérdese que es variación de proyecciones y pueden variar en nuestro territorio de una hora a otra. Así es que eh, lo que nosotros estamos compartiendo son proyecciones que el ministerio está dando, pronósticos. Así es que vea usted, también hay lluvias en estos momentos de débiles a moderadas eh, y dispersas en distintos puntos del país y se están desplazando hacia el norte, como usted lo puede ver en pantalla varios eh, núcleos de tormentas ubicados en la zona de por ejemplo Aguilares, Apopa, Suchitoto también, en la parte de lo que es eh, Salcuatitán, Juayúa, eh, Apaneca, por ejemplo, Los Naranjos, también Concepción de Ataco eh, en la parte de Santa Ana también, en Coatepeque se está observando un núcleo bastante importante de tormentas. En la libertad, en la zona costera de la libertad y la zona costera de Sonsonate también podemos observar núcleos de tormentas. Allá en la zona, eh, de, la zona central, San Salvador, la zona para central, como lo que es eh, Cabañas y eh, lo Vasco Cabañas, en Suntepeque Cabañas, San Isidro también. Eh, San Vicente está teniendo una parte muy importante, sobre todo en el lugar de Tejutepeque y también en parte de Zacatecoluca se pueden observar algunos núcleos de tormentas, al igual que en San Miguel. Así es que ahí usted lo está observando, es así como se reporta el estado del clima y va a llover en nuestro territorio salvadoreño. Téngalo por presente, tómelo en cuenta, tal vez usted no vive aquí, pero compártaselo a sus familiares. Esto era lo que decía el reporte climático. Mire usted. Muy buenos días y justamente desde el Ministerio de Medio Ambiente informamos las condiciones del tiempo previstas para este 6 de junio del 2022. No antes informales, las lluvias del día de ayer, lluvias concentradas en varios puntos del territorio nacional, débiles generalmente, pero en la costa sí se alcanzaron. Máximos que anduvieron rondando los 30, 55 milímetros de precipitación. Para este día nos espera un panorama muy similar. Justamente esperamos en la cordillera volcánica la mayor concentración de nubosidad, cielos parcialmente nublados en todo el país, algunas lluvias aisladas en diferentes puntos del territorio nacional, pero sí en todo el territorio con presencia de lluvias, de hecho, más intensas en la costa frente a la costa y hacia el oriente del país, igualmente zonas altas del territorio nacional. Que es lo que continúa frente a nuestras costas, precisamente la zona de convergencia intertropical, activa siempre sobre la región centroamericana, y eso va a continuar inclusive para el resto de la semana. Se ve que va a estar muy cerca de la región nuestra. Así que, prevenidos ante esa condición, vamos a continuar siempre con un ambiente cálido en horas de mayor insolación, alcanzando máximas de 27-29 grados, relativamente un ambiente fresco, con temperaturas en la noche que caen hasta los 20-22 grados del centro hacia el occidente del país. Zona oriental con máximas de 30 grados y las mínimas alcanzando los 23 grados. Si visitan nuestras costas, siempre la precaución por las corrientes de retorno, que es un fenómeno que se mantiene perennemente frente a nuestras costas. Es todo en cuanto al tiempo para este periodo. Muchas gracias al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Proseguimos con más información porque también queremos compartirle que este día, en una entrevista radial que se tuvo, el director de Protección Civil Nacional. Me refiero al señor Luis Alonso Amaya, daba a conocer de que la alerta verde por lluvias en todo el territorio salvadoreño se mantenía. Así lo decía él a través de una entrevista radial, el titular de la Dirección General de Protección Civil, el señor Luis Alonso Amaya, quien aseguró el día de hoy, lunes, que la alerta verde por lluvias continúa activa en nuestro país y señaló que mantienen también... Un trabajo coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer cuáles son las condiciones climáticas y prevenir situaciones de riesgo en el país. Además, enfatizó en que desde el 28 de mayo El Salvador está en alerta verde debido a la situación de lluvias que se han vivido en las últimas semanas. Por ello, ha remarcado que se están sosteniendo reuniones diarias con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para analizar la situación climática y evaluar las acciones que van a desarrollar. Para evitar situaciones de riesgo, desde el Sistema Nacional de Protección Civil mantenemos la alerta verde debido a las condiciones climáticas que existen en nuestro país. Quisiera hacer un llamado a todas las personas para que atiendan las recomendaciones con cada alerta decretada con el fin de evitar cualquier incidente causado por la lluvia, decía el director de protección civil. Nuestra fuente principal de información científica es el Ministerio de Medio Ambiente. Cada día realizamos una reunión clínica en la cual nos informan las condiciones climatológicas y con ello estamos preparados ante cualquier acontecimiento en todo el país. Además señaló que los días viernes y sábado tuvieron algunas lluvias sobre eh, todo en el oriente del país, donde se concentraron tal cual se habían estimado en el pronóstico y ante esto explicó también que en esos días se desalojaron árboles caídos y se realizaron trabajos con rela eh, con relación a los deslizamientos de tierra en las carreteras confirmó también que se han verificado condiciones en los albergues habilitados en todo el país los cuales están cumpliendo con estándares internacionales y que indican incluso que las calorías que se deben de consumir eh, sobre todo los refugiados en este caso al estar en estos espacios así es que ahí usted lo puede observar eh, él decía que el viernes habían hecho un recorrido en eh, sobre todo los albergues de nuestro territorio con el director de albergues Josué García con el objetivo de verificar las condiciones que poseían estos albergues previstos y que fueran sobre todo las mejores condiciones para albergar a la población salvadoreña. Así es que esto fue en términos generales lo que habló el director general de protección civil. Luis Alonso Amaya, como usted lo está viendo en las fotografías, esto lo compartía también Secretaría de Prensa ahora tempranito a las 7 con 12 de la mañana. Y prácticamente él comenzaba haciendo énfasis en esta entrevista sobre las, eh, las lluvias que se tuvieron en el oriente de nuestro país, sobre todo el día viernes y el día sábado, los cuales, eh, sobre todo, habían eh, ya sido pronosticadas. Por el reporte del clima, y que se mantenían en alerta verde, decía el director de protección civil y llamaba a la población a poder seguir todas las recomendaciones que las autoridades emitieran con relación a estas alertas decretadas. Esto fue durante un espacio de entrevista el día de hoy y también ha mencionado que la instrucción del presidente de la República Nayib Bukele es para que se pueda trabajar por y para la gente en función de sus necesidades, de las necesidades que tengan y por lo tanto también explicó lo que ya les estábamos comentando, que se habían desalojado, se habían quitado árboles, que se habían caído, sobre todo en el oriente de, nu de nuestro país. Así es que todo esto es lo que él comentó durante el día de hoy, en la entrevista que tuvo, eh, sobre todo el día de hoy, a través de la radio que usted está viendo ahí, que tengo entendido que es la JSKL. Vamos en estos momentos también a otra información que le quiero compartir porque hay bastante información también relacionada con esta temática. Ahora vamos a pasar del medio ambiente, del clima, al tema de salud en nuestro país. Hay importantes declaraciones del ministro de Salud Francisco Alaví que también las brindó a través de este espacio de entrevista televisiva y por lo tanto se lo vamos a compartir el día de hoy también. El ministro de Salud, Francisco Alaví, ha destacado que nuestro país, El Salvador, eh, sobre todo ha sido predominante la variante o la subvariante BA1.1 de Omicron y ha mencionado que esta es la variante que o la subvariante que está predominando en El Salvador. El ministro de Salud, Francisco Alaví, también informó el día de hoy en una entrevista y espacio televisivo que ya obtuvieron los resultados de las pruebas de COVID que ellos enviaron a un laboratorio en Panamá, los cuales han indicado que Omicron es la variante que predomina en nuestro país, pues el 100% de las muestras dieron positivo para esta variante de coronavirus. En relación con las subvariantes, ha mencionado que la subvariante predominante es la BA. 1.1 y que en la mayor parte del mundo es predominante la VA1.1 y esa es la característica de la variante de Omicron que se establece como predominante, comentaba el ministro de salud Francisco Alaví. De igual forma... El ministro se refirió al incremento de casos positivos de COVID, es decir que sí está reconociendo que ha habido un incremento de casos de COVID que se está registrando actualmente en El Salvador y explicó que se debe a la transición de una pandemia a endemia, ya que una enfermedad endémica genera brotes o incrementos aislados en diferentes épocas del año. Han incrementado, decía él, la cantidad de casos de COVID, va a haber más casos, venimos de muchos casos por día, lo importante Importante que la población sepa que tenemos un hospital de El Salvador que sigue sin ingresos por COVID-19. No es para confiarnos, pero esto es lo usual en esta transición de pandemia a enfermedad endémica, aseguraba el ministro de Salud, Francisco Alaví. Además, eh, refirió eh, o se refirió a otros temas como el tema de la hepatitis aguda infantil relacionada con el COVID, y explicó que no han identificado casos en nuestro país. Todas las pruebas que se han corrido para este tipo de hepatitis son negativas, pero estamos activos. Se está enviando pruebas fuera del país, también indicaba el ministro. Y de igual forma comentó que no han identificado casos de viruela símica o de viruela del simio en nuestro país, la cual es una enfermedad que presenta inflamaciones en los ganglios, también rash, eh, pústulas que se convierten en escamas, decía en este caso el ministro de Salud, Francisco Alavilla. Así es que toda esta entrevista la brindó. El ministro de Salud, Francisco Alaví, en este espacio, eh, sobre todo, de Telecorporación Salvadoreña, donde fueron a dar eh, esta entrevista y donde hizo estos, eh, sobre todo, eh, estas declaraciones bastante importantes para nuestro país, El Salvador. Él se refería, entre otras cosas, al incremento, que sí había incremento en la cantidad de casos del COVID que no era una cantidad de casos por la que hubiese que alarmarse, decía él, pues debían de ver de dónde venían. Sin embargo, él hacía énfasis que pese a la cantidad o al incremento de casos por el COVID-19 en nuestro territorio se podía observar que no estaban saturados los hospitales. Decía que evidentemente con la disminución de casos todos estaban alegres, sin embargo eso no quiere decir que las fluctuaciones posteriores del inicio de la pandemia no se van a dar, decía también el ministro de Salud Francisco Alaví en atención a este caso. Así es que decía que si se tiene una prueba PCR positiva se debe de llamar al 132 y se le va a proporcionar el Famoso medicamento que está entregando el gobierno que es el Molnupiravir. Así es que, definitivamente, decía él, se trata de ser claros: la vacuna lo protege, le puede salvar la vida. Está demostrado a escala internacional que es la estrategia para cuidar la vida, pero si sí, existen otras enfermedades riesgosas, puede darse una letalidad, decía el ministro de Salud Francisco Alaví. Es decir, que no está descartando que una persona pueda fallecer por consecuencia del virus o del COVID-19, si existen otras enfermedades conexas que puedan llevar a esta persona a empeorar su cuadro clínico, su cuadro de salud. Así es que también ha mencionado que la cantidad, a pesar de que se han incrementado los contagios, la cantidad de ingresos hospitalarios por coronavirus no ha variado. Seguían teniendo hasta el día de hoy 16 pacientes ingresados en todo el sistema de atención, era lo que decía el ministro de Salud Francisco Alaví. Y por lo tanto, ahí usted lo puede escuchar. Vamos a ver en estos momentos qué es lo que menciona el ministro eh, como parte de esta entrevista que tuvo y repito, fue en la telecorporación. Salvadoreña. Vea usted. Sí, tenemos incremento en la cantidad de casos. No eh, es una cantidad que tenemos que eh, alarmarnos porque tenemos que analizar, bueno, de dónde, de dónde venimos y cómo estamos en este momento. ¿Y por qué hago esa mención? Recordemos ese momento en el cual llegamos a tener cerca de 950 pacientes ingresados en las áreas hospitalarias, eh, esa es una cantidad muy similar de casos confirmados por día y eso es algo que debe servirnos como un parámetro, una métrica para saber eh, exactamente cómo, cómo, cómo estamos. Ahora, ¿por qué mencionó esto? Evidentemente con la disminución de casos, todas las personas estamos alegres de, de venir y de llegar a prácticamente incluso días que se reportaban tres, cuatro pacientes cinco pacientes en pruebas positivas eso eh, creo que es de, es de alegría para todos porque sabemos que traduce menos ingresos hospitalarios traduce menos hospitalizaciones o a unidades de cuidados intensivos y con y, y por ende menos letalidades sin embargo eso no quiere decir que las fluctuaciones posteriores eh, al inicio de una pandemia se van a dar, y esto todos sabemos que es consecuente, que comienzan a incrementar, a disminuir, a incrementar, a disminuir, a tal punto de que comienza a llevarse un enlace o una, o una acoplación a lo que es una enfermedad endémica. Yo le voy a poner un ejemplo de, la enferme, de una enfermedad endémica que todos conocemos. Podemos hablar de las influencias. Normalmente el periodo de invierno... Todos los años hay un incremento de la cantidad de influencias y ese incremento de la cantidad de influencias va acompañado de incremento de la cantidad de ingresos hospitalarios por influenza en personas vulnerables. Así es que ahí tenía usted las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví. Hacía referencia también que el mes de mayo ha sido el mes con menos letalidades por el COVID-19. Y finalmente también confirmó que hasta este momento no se reporta ningún caso de viruela símica o viruela del mono en nuestro país, El Salvador. Así es que usted lo puede observar. Es sobre todo esta información importante la que él brindaba y teníamos que compartirles esta información en donde él decía, bueno, si sí hay incremento de contagios, afortunadamente todavía no se están reflejando en el número de personas que llegan a hospitalización, solamente tenemos 16 personas hospitalizadas en todo el país y aparte de esto él decía que era algo por lo que obviamente no se debía de alarmar la gente por el incremento de los contagios, ya que eh, obviamente es un tema que se está convirtiendo, la enfermedad ya no se está haciendo una pandemia, sino se está convirtiendo en una enfermedad endémica, una enfermedad que podía acontecer, decía él, eh, cada, cada época. Eso era lo que él trataba de dar a entender. Así es que decía que la variante predominante es la del sublinaje de la, de la variante Omicron, pero la BA1.1. Así es que esto es otra información que le quería presentar. A algunos puede ser que les resulte bastante aburrido esta temática de salud, pero créame, no lo es cuando se trata de nuestro país, cuando se trata de eh, nosotros eh, anhelar que nuestro pueblo le vaya bien en todas las áreas, pues obviamente es una temática importante que no hay que perder de vista y no hay que quitarle el dedo sobre, sobre el renglón, ¿verdad? Ahora vamos a la, a la parte también de municipalidad. Estimada familia, tenemos dos noticias en relación a este ámbito de municipalidad o municipalismo. Vamos a hablar lo que están haciendo las alcaldías de nuestro país y en este caso le ha tocado a la alcaldía de San Salvador en las dos noticias que vamos a abordar. Rápidamente le quiero comentar que una de las primeras noticias es que la alcaldía de San Salvador ha dado a conocer que los vendedores ya prácticamente están a punto de alquilar todos los puestos en el nuevo mercado. Ula Ula, que va a ser inaugurado. De, dentro de muy pronto. Así es que más de 800 comerciantes por cuenta propia que anteriormente estaban en la calle Rubén Darío ya hicieron la mayoría de los trámites que la alcaldía de San Salvador estaba solicitando para arrendar un local en el nuevo mercado Ulaula. Desde el día miércoles, la comuna capitalina, gobernada por la bandera de nuevas ideas, comenzó a recibir en las instalaciones del mercado a los vendedores informales que en su momento ocuparon las calles de la Rubén Darío y calle aledañas a 50 eh, básicamente 50 cuadras y además de esto los vendedores han cumplido con los requisitos para proceder con la firma de los contratos y así entregarle ya oficialmente las llaves electrónicas de sus nuevos puestos porque van a ser van a funcionar con llaves electrónicas no va a ser eh, llaves eh, literalmente físicas sino eh, van a ser llaves que la gente va a poder utilizar de manera electrónica para abrir sus negocios o sus puestos. El coordinador del comercio en el espacio público de la alcaldía de San Salvador, el señor Irvin Rodríguez, explicó que alrededor de 200 comerciantes están llegando diariamente a hacer el proceso para el contrato de arrendamiento y son aproximadamente 900 los locales que va a tener el mercado Ula-Ula. El comerciante Josué Molina relató que es un trámite expedito, es decir, un trámite rápido. El proceso, el proceso ha sido bastante ágil, nos han atendido súper bien y esperamos pronto abrir nuevamente nuestros negocios. Además, el comerciante eh, informó que más de 200 vendedores han recibido las llaves de sus locales, por lo que se les ha permitido de manera paulatina que comiencen a hacer el ingreso y la colocación de la mercadería y de otros insumos que van a requerir para iniciar próximamente las labores. Estamos avanzando gradualmente y lo llevamos por bloques, estamos atendiendo con un ritmo de entre 100 a 200 personas por día. En alrededor de 7 u 8 días ya tendríamos el mercado totalmente asignado a los usuarios en sus respectivos giros de venta, indicaba en este, ca de, en este caso el coordinador del mercado. Por 11 años, la comerciante Diana Rodríguez se dedicó a la venta de comida rápida en la calle Rubén Darío. Según ella, durante ese tiempo vivió fuertes tormentas, frío, sol intenso, contaminación, entre otras adversidades que conllevan las ventas ambulantes. Y ella ha sido una de las primeras 200 vendedoras en haber firmado el contrato de arrendamiento. Ella decía que antes vendía tortas, hamburguesas, hot dogs, sodas. Que sufrían bastante cuando había mucho sol o mucha lluvia y que ahora van a estar muchísimo mejor y tendrán mejores ventas. Y además expresó que dentro del mercado hula, hula van a continuar con la venta de los alimentos, ya que es un negocio rentable y poco común en la zona. Así es que para la comerciante, el reordenamiento de la alcaldía capitalina eh, trae buenas soluciones y muchos beneficios para la seguridad de los comerciantes informales. Así es que, estimada familia, así está la situación. De los vendedores que ya poco a poco están ingresando paulatinamente al mercado hula-hula, que todavía no se ha inaugurado, no se sabe la fecha todavía pero se, se estima que va a ser muy pronto la inauguración. O por lo menos eso es lo que la alcaldía dice. Le quiero mostrar en este caso algunas publicaciones que daba la alcaldía de San Salvador y decía, tal y como lo prometió el alcalde Mario Durán, los comerciantes que estarán instalados en el nuevo mercado Hula Hula tendrán un lugar digno y seguro como lo merecen. Este día se está realizando la entrega de cada local a los vendedores para iniciar una nueva etapa. Estas son las denominadas llaves electrónicas donde la gente ya no va a tener necesidad de hacer uso de una chapa sino más bien de un dispositivo que va a permitir la apertura de los locales así es que usted lo está viendo en las fotografías ya algunos de los comerciantes que antes eran informales están ya ocupando las instalaciones y haciendo los traslados correspondientes eh, de los eh, productos que ellos van a vender o de los servicios que ellos van a ofrecer adentro del mercado Ula Ula. Finalmente, la alcaldía reportaba o ponía un video en donde decía, muy pronto podrás apoyar a los comerciantes por cuenta propia en el mercado Ula Ula, un lugar seguro y en buenas condiciones para realizar tus compras. Y ponía este video que se los voy a compartir a ustedes para que vean más o menos cómo está el proceso de, eh, digamos, celebración de los contratos y posteriormente... La llegada de estos comerciantes a estos locales. Mire usted. Pero un buen un buen futuro, un buen futuro en esto, porque han estado haciendo la propaganda, se puede decir así a todas mis clientes que he dejado allá afuera. emocionada porque les estoy llamando a mis clientes, incluso ya comencé a escribirles a mis clientes y clientes, a decirles dónde vamos a estar ubicados, todavía no les he dado la dirección exacta, pero sí les he estado diciendo que es amplio parqueo, que está bonito el, ese espacio para si ellos quieren venir. Está bonito, está bonito para que ellos puedan y, y fácilmente puedan parquearse y el, el ambiente es bastante bonito, bastante agradable para ellos. Yo sé que les va a gustar y pues esperamos trabajar de la mejor manera. Así es que ahí tenía usted parte de la presentación de la alcaldía y sobre todo de que los comerciantes ya están haciendo la instalación de sus negocios adentro de los locales, se están recibiendo alrededor de 200 comerciantes, entre 100 y 200 comerciantes al día, decía el coordinador pues de este espacio y ya se están asignando los espacios ya los comerciantes se están cumpliendo con los requisitos y evidentemente también están firmando los contratos de asignación de puestos. Vamos a otra noticia y es que vamos a pasar del mercado hula hula que tiene que ver también con la alcaldía municipal de San Salvador a otro elemento también muy importante. El día de hoy el alcalde Mario Durán, estimada familia, eh, el alcalde de la ciudad de San Salvador, por si usted no lo conoce, ha comenzado ya con la alcaldía de San Salvador las obras de construcción en el corredor del centro histórico de nuestra ciudad capital. El día de hoy el alcalde Mario Durán dio el banderillazo de salida para las obras de construcción del corredor urbano en el centro histórico de la capital salvadoreña. Según detalló el alcalde Mario Durán, las obras van a partir precisamente desde la Avenida España y la Cuscatlán paralelas a la Catedral, el Palacio y el Teatro Nacional y se van a enlazar con las que ya se ejecutan en la calle Rubén Darío y en las que ya están el, en el Parque Cuscatlán también. La apuesta, según el alcalde de San Salvador, Mario Durán, es crear todo un corredor urbano en el corazón de San Salvador, potenciando así el turismo para la población y que se reactive la economía formal. Vamos a construir mobiliario urbano e impulsaremos la arbolización y la iluminación eficiente en las vías, mejorando el entorno ambiental. Además, vamos a construir una ciclorruta que se anexará a la que ya existe, detallaba el alcalde capitalino. Las proyecciones de la comuna son finalizar esta etapa de revitalización del centro histórico en ocho meses y será informando también a la población cuáles serán las restricciones vehiculares que sean necesarias para poder completar la intervención. Así es que esto siempre es de la fase número dos de la revitalización del centro histórico de San Salvador, pero en este caso se están agregando nuevas calles, se están agregando también nuevas cuadras adentro del centro histórico de San Salvador que se van a unir a los trabajos que ya estaban haciendo anteriormente la alcaldía ahí en la calle Rubén Darío, donde prácticamente ya todo, todo está Listo, es decir, ya limpiaron, ya eh, prácticamente limpiaron toda la zona, los comercios han estado limpiando sus locales, sus comercios que antes no se veían por la ubicación de los puestos, digamos, informales. Y pues efectivamente ahora van a hacer este proceso de limpieza, este proceso de ajuste, de la revitalización en estas calles como la calle eh, España, las otras avenidas también que había anunciado y le voy a mostrar en estos momentos el alcalde de esa. Salvador y sobre todo el reportaje de lo que daba a conocer la alcaldía. Decía el alcalde: Hoy dimos inicio a la construcción del nuevo corredor del microcentro en el corazón del, Sal del Salvador, un paso más a la revitalización de nuestro centro histórico. El legado que dejaremos, sin duda, será invaluable. Un proyecto que es de todos los salvadoreños. Y ya ahí usted podía observar que han retirado y han removido. Eh, Cómo podría decirle la el asfalto porque van a poner nuevo asfalto, van a hacer nueva construcción también y son recursos que la alcaldía está destinando para poder efectuar estos trabajos y estas obras. Esto es justamente en el Palacio Nacional o el Teatro Nacional. Ahí discúlpeme usted que no me ubico exactamente cuál de los dos es. Pero eh, es una plaza donde normalmente ustedes saben que los gorgojos <laughs> o los opositores se llegan a reunir ahí. Pues todo esto ya se está interviniendo a partir de este día con el banderiazo de salida que ha dado el alcalde de San Salvador, Mario Durán, en donde el microcentro eh, o el corredor, el nuevo corredor del microcentro va a ser el beneficiado con esta reforma. Así es que la alcaldía también compartía algunas imágenes y decía, buenos días desde el centro histórico, con este inicio de semana el alcalde Mario Durán va a dar a conocer los detalles de los trabajos de la segunda fase de la revitalización que inician este día. Y dicho y hecho, así es, estuvo el alcalde de San Salvador eh, al final. La, el alcalde anunció la segunda fase del, proces, del proces, eh, proceso, perdón, o el proyecto de revitalización de la alcaldía de San Salvador con todo el equipo de trabajo de la alcaldía de San Salvador. Y él daba a conocer y decía las siguientes palabras, que la revitalización del centro histórico se componía de tres etapas. La primera era la movilización y ahora estaban dando inicio con la segunda fase, la cual se trataba de la construcción de este nuevo microcentro en la avenida españa ahí la van a comenzar a construir y él mostraba algunas imágenes de cómo pretende según eh, pues en este caso las imágenes renders que vaya a hacer así es que también decir alcalde que la tercera etapa va a ser la construcción del corredor Rubén Darío y la nueva Plaza Bolívar, la cual va a comenzar luego de que se finalice la segunda etapa. Era lo que él explicaba también y decía que esta era una apuesta importante que se hacía para recuperar la identidad y la historia del centro histórico y que por medio de desarrollo urbano y mantenimiento vial se iban a llevar a cabo estas acciones en beneficio de la ciudad. Así es que el alcalde estuvo saludando a sus trabajadores estuvo presente como ya lo puede observar la capa asfáltica o el asfalto de estas calles eh, ya fue removido y van a poner o van a colocar nuevo asfalto como parte del Departamento de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Salvador. Además de esta fotografía se seguía compartiendo más información porque decía en este caso el alcalde que en esta nueva etapa o en esta segunda etapa se van a llevar a cabo también acciones como la reducción de las vías vehiculares a dos carriles y la construcción de una ciclorruta que se va a conectar al circuito que ya existe desde el parque. Eh, Cuscatlán hasta lo que es el centro histórico de nuestra ciudad. Además, se van a ampliar ambos costados de las aceras, decía, tanto en la primera calle como en la Avenida España y Avenida Cuscatlán, y van a incluir mobiliario urbano como el iluminación que sea eficiente. Van a arborizar o van a plantar árboles y también van a hacer una renovación del kilómetro cero, decía en este caso, o la calle cero. Que es sobre todo de donde comienza a partir toda la nomenclatura de la ciudad capital. Así es que ustedes lo pueden observar, algunas otras de las fotografías que se compartían. El proyecto se va a realizar con materiales de alta calidad y de bajo rendimiento para que la obra sea perdurable en el tiempo, decía el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Así es que así ha sido parte del anuncio. Dentro de todo esto, también él informaba. Que la obra iba a costar más, eh, un poco más de 2 millones de dólares y que iban a tener una duración de ocho meses y que se unirían eh, sobre todo a los trabajos del área recuperada por el presidente Nayib Bukele en la fase 1 y se van a conectar también con la Biblioteca Nacional del de Salvador, que va a estar lista a partir del próximo año 2023, decía. Así es que. Básicamente van a seguir todos los trabajos de revitalización del Centro Histórico de San Salvador cuando y siempre que él esté en la Alcaldía de San Salvador, indicaba el alcalde Mario Durán. Así es que familia, usted puede observar, son publicaciones bastante prolongadas, pero que revelan importante información. Esta es sobre todo un nuevo render que, que está compartiendo la alcaldía de San Salvador con el alcalde Mario Durán. Actualmente así se ve y se va a ver de esta manera o es así como se pretende que se vea con una ampliación de aceras para que la gente pueda caminar también con una ciclorruta y con dos carriles eh, sobre todo en el centro histórico de la ciudad capital. Así es que le presento esa fotografía también porque aunque usted no lo crea. Hay gente que probablemente le pueda parecer aburrido, pero a mí me parece súper entretenido esto porque definitivamente es información trascendental, ¿no? Y que muestra cómo está teniendo el proceso de transformación nuestro centro histórico de nuestra ciudad capital. Vamos a otra noticia que les quiero compartir y ahora sí nos vamos a salir del tema de la alcaldía. Y quiero dirigirme al tema político. Y dentro del tema político tenemos tres temas políticos bastante interesantes que vamos a tocar antes de finalizar con el tema. Eh, sobre todo del titular de Válvula Política. Y quiero comentarle, estimada familia, que el día de hoy también estuvo presente el, eh, uno de los jefes del Centro de Investigación de la Universidad, Francisco Gavidia, uno de los encargados de hacer el tema de las encuestas a nivel de la Universidad. Óscar Picardo es el nombre de él y salió diciendo literalmente en una evaluación, porque recordémonos que la Universidad Francisco Agavidia hace unas dos semanas atrás realizó o una semana atrás realizó una encuesta en donde se ponderaba toda la labor que hacía el presidente de la República Nayib Bukele durante los tres años de gestión. Algo que evidentemente daba una nota de 8.34 de manera general para el presidente de la República y en donde la población salvadoreña también hablaba sobre la reelección del presidente, es decir, que se mostraban favorables a la reelección del presidente. Pues resulta que este día... El señor eh, investigador de la Universidad Francisco Gavidia, una universidad que por cierto no se caracteriza por ser eh, favorable a los intereses del presidente de la República, sino de oposición, pero él salía a decir que dentro de este análisis que hacía, que la oposición ya no haya el rumbo de cómo competir con el presidente de la República. Nayib Bukele. Esto era lo que afirmaba el señor Oscar Picardo, quien decía que la oposición literalmente está extraviada y que no encuentra el rumbo ni el camino de cómo competir políticamente con el presidente de la República, Nayib Bukele, y que eso está claro en los estudios, aseguraba el día de hoy en la mañana Oscar Picardo, investigador educativo de la Universidad Francisco Gavidia, en una entrevista que tuvo ahí en diálogo con Ernesto López. López en el canal 21. Él es del, de la persona que estamos hablando que se refería al tema de los opositores y además indicaba que había existido un debilidad, debilitamiento significativo y una falta de visibilidad política significativa en los partidos tradicionales que podría llevarlos, escuche usted, a desaparecer para las próximas elecciones del 2024. En la mayoría de los casos, decía Arena. FMLN, PCN, PDC, Vamos y nuestro tiempo. Hay una tendencia muy clara en la visión de la gente al desaparecimiento. El único que podrá resurgir es Gana, indicaba este investigador. Además, señaló que hay partidos políticos que siguen, que, que siguen con una vieja racionalidad, poniendo en práctica formas antiguas de querer llegar a la población e ignorando los nuevos tiempos, escenarios y públicos, y asimismo criticó. El poco liderazgo que tienen los partidos de oposición. Sobre todo, hay una crisis muy profunda de liderazgo. Solo hay tres personas visibles de la oposición. El resto están desaparecidos, decía en este caso el señor de la investigación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo. Además, también ha reconocido que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido el único mandatario luego de la firma de los acuerdos de paz en mantener los porcentajes de aprobación altos en la encuestas hasta en su tercer año de gestión. Además reflejó que los anteriores jefes de Estado disminuyeron significativamente su porcentaje de aprobación desde el segundo año de mandato, mientras que el presidente de la República sigue manteniendo en alto los resultados positivos en los sondeos. El presidente ha generado un contacto directo, una conexión, una conexión con la mayoría de los sectores de la sociedad y ha conquistado esa base social, indicaba también él. Asimismo, reconoció la funcionalidad y aprobación que tienen las estrategias de seguridad que ha implementado el presidente de la República Nayib Bukele, en donde el 66.9% de la población salvadoreña, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Ciudadanos de la UFG de la Universidad Francisco Gavidia, ha determinado que la implementación del régimen de excepción es sobre todo positivo. Y evidentemente el 57.1% de los salvadoreños ha asegurado que su vida ha mejorado en cuanto a la seguridad en los últimos tres años. Así es que definitivamente es lo que él comentaba. Él se refería a la oposición, se refería al presidente de la República, Nayib Bukele, y prácticamente las palabras que él daba a través de la entrevista era... Tras un análisis de las encuestas, él decía, bueno, es que la oposición anda más perdida que la jabra, que la cabra de Heidi o como decimos en el buen salvadoreño, anda más perdidos que la mamá de Adán. <laughs> así es que así lo decía, no encuentra la manera de cómo competir contra el presidente de la República Nayib Bukele, y es que es la verdad, estimada familia. Hay que ser honestos. La oposición no puede competirle contra el presidente, ni individualmente, ni aunque se vayan todos como decimos en eh, vaca, es decir, todos juntos, no le van a poder competir al presidente de la República Nayib Bukele, porque ellos saben que están muertos, porque ellos saben que no son oposición realmente, que son microbios, que son bacterias, que son irrelevantes. Y evidentemente están desesperados, ya no saben qué hacer. Nadie de la oposición tiene un liderazgo como para decir que por lo menos le va a hacer sombra al presidente de la República, porque ni siquiera a los pies le van a llegar al presidente. Entonces, le quiero mostrar lo que él decía para que usted vea que no me lo estoy inventando yo. Esto era lo que decía: diálogo con Ernesto López, porque cada vez se publica lo que él menciona, y el señor Oscar Picardo, que es doctor. Eh, que realizó el tema de las encuestas en la Universidad Francisco Gavidia, decía que el presidente Bukele había conquistado la base de la pirámide poblacional y desde hace unos cinco años la gente demandaba una gestión más dura y con mayor control en el tema de seguridad también otra publicación que hacía en este caso la misma el mismo programa de diálogo con Ernesto López decía que él decía que las medidas económicas del gobierno eran positivas y bien valoradas por la población y que en este momento el precio de los combustibles era uno de los más bajos en la región centroamericana también lanzaba un mensaje a la oposición y, literalmente, en su reflexión decía lo siguiente: que el rumbo de los partidos políticos no se veía claro y que había una crisis de liderazgo en la oposición política de nuestro país, El Salvador. Ahí usted lo tiene. Y además de esto, también finalmente sentenciaba a los opositores diciéndole, diciendo en, dentro de su evaluación, según las encuestas, que en el caso de los partidos políticos hay una tendencia clara de la población a creer que van a desaparecer y que hay un debilitamiento significativo de los partidos, yo le agregaría tradicionales u opositores, y que la oposición decía está extraviada y no encuentra el camino para competir contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que. Esto era lo que él mencionaba a través de los espacios de entrevista que él tuvo. Y evidentemente, también, eh, pues realmente, hasta para que los opositores digan que la oposición está extraviada y que está más perdida que la cabra de Heidi, <laughs> es porque realmente, eh, pues al final, está este tipo de, eh, de situaciones, ¿no? De valoraciones, para que los opositores digan eso. Pero bueno, ahí usted me comenta qué es lo que considera, si considera. Eh, que concuerda con este señor Oscar Picardo, o por el contrario, usted no concuerda con lo que él dice. Pero definitivamente de que van a desaparecer en el 2024, eso tenemos garantía de que va a ser así, se lo aseguro, estimada familia. Bueno, vamos en estos momentos a otro ámbito político, nos vamos acercando cada vez más al titular de válvula política, así es que, atención, préstele mucha atención. Resulta... Que este día también ha tenido una entrevista el señor procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar. Políticamente hablando, usted sabe quién es Apolonio Tovar. Siempre ha sido opositor al gobierno, siempre ha defendido a Apolonio Tovar, a los criminales, siempre se ha pronunciado en contra del gobierno de la República, pero curiosamente ahora, Apolonio Tovar. Ha salido a aplaudir literalmente la gestión que está haciendo el presidente en el régimen de excepción. Y lo que es curioso también y resulta muy curioso es que Apolonio Tobar ahora dice que ellos siempre han estado del lado de la defensa de los derechos de las víctimas y no de los victimarios, refiriéndose al tema del régimen de excepción. Así es que vamos a hablar acerca de este tema un poquito más también, tema político, evidentemente. Y el procurador para la defensa de los derechos humanos salió a decir ahora, mire usted, que no defendían criminales, que ellos no defendían criminales. <laughs> Yo no sé si ahorita él está buscando reelegirse como procurador para la defensa de los derechos humanos y ahorita quiere caer bien, porque me parece extraño este cambio de rumbo que ha tenido este señor Apolonio Tobar. Pues él ha salido a decir el día de hoy como procurador para la defensa de los derechos humanos que no va a defender delincuentes que por décadas han causado luto y dolor a los salvadoreños. Y además decía, nosotros queremos ratificar que la, procura la procuraduría está defendiendo a las víctimas en cualquier escenario. No defendemos criminales como se nos ha dicho en otras oportunidades, indicaba Apolonio Tobar en una entrevista a un medio radial que brindó. Así es que de las declaraciones del procurador surgen en el marco de la guerra contra las estructuras delincuenciales que mantiene el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, para sacar de las calles a estos delincuentes. Hasta la fecha, las autoridades están registrando más de 37 mil capturas de los pandilleros quienes han sido ya presentados ante los tribunales de justicia para que respondan por los delitos cometidos. Pero le comento, él. Sale ahora hablando literalmente a Polonio Tobar y lo curioso de todo es que ahora no sale, no sale criticando al gobierno, no, ahora sale felicitando al gobierno. Él dice que esto no es un tema de reelección de él, es decir, que no es porque él esté buscando la reelección que él está diciendo eso, sino porque la Procuraduría, a pesar de las opiniones que ha tenido el pueblo, dice, la Procuraduría no defiende a criminales sino que siempre va a defender a las víctimas. Eso era lo que decía Apolonio Tobar. Y yo, eh, con el olfato político que, que Dios me ha, me ha ayudado a tener, obviamente, mire, eh, yo siento un olor ahí de, de Apolonio Tobar, que como que quisiera él ponerse los chalecos, ¿verdad? Prácticamente solo eso le falta. Del partido Nuevas Ideas, cuando todos sabemos que ha estado vinculado con el FMLN y que ahora quiere hacer creer al pueblo salvadoreño que sí, que él está de acuerdo en todo lo que el presidente de la República Nayib Bukele hace. Yo no me la creo, así sinceramente se lo digo, no me la creo, yo dudo completamente de este tipo. Sabemos quién es, sabemos cómo piensa, sabemos que ha estado en las marchas y en las protestas. Con sus delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero han pegado literalmente los opositores a personas y la Procuraduría ni se ha metido. Es más, estaba hasta viendo la Procuraduría cuando le pegaron a una persona y hasta le botaron el celular y la Procuraduría no hizo nada. Pero Apolonio Tobar dice que no defiende a los criminales. <laughs> Así es que vea usted lo que decía, porque la entrevista fue en este eh, programa radial que se llama Diana, Verónica y Tony. Y ahí él decía lo siguiente, no estoy pensando en reelección, eh, estoy pensando en concluir con este periodo. Me quedo, escuche usted, me quedo con la satisfacción de haber logrado buenos resultados en esta administración. <laughs> o sea que él dice que el trabajo que él ha hecho es excelente en la administración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí usted lo puede observar en la pantalla. Y además de esto decía lo siguiente, oiga usted, nosotros queremos ratificar que la Procuraduría está defendiendo a las víctimas en cualquier escenario. No defendemos criminales, como se nos ha dicho en otras oportunidades. Ahí usted lo puede observar a Polonio Tobar, que ahora, eh, obviamente, se está haciendo la hermana de la caridad, ¿verdad? <laughs> la monjita porque Apolonio Tobar está mintiendo cuando está diciendo que ellos están ratificando que están protegiendo a las víctimas en todo momento y que esto no es una cuestión de reelección sino que eh, la, la procuraduría ha hecho un excelente trabajo decía Apolonio Tobar pero no solamente se queda ahí por ahí me encontré un video que les quiero poner a ustedes en donde seguía ensalzando y decía él que se llevaba muy bien y que realmente era admirable el nivel de simpatía que él había tenido con el director de la Policía Nacional Civil. Vea usted. Eh, yo lo que quiero es que, eh, que el, el, el trabajador o trabajadora de la PDH pueda realizar su trabajo sin obstáculos. Porque al final del día la, lo, que, lo que la PNC busca es lo mismo que buscamos nosotros y que busca, o que debe buscar cualquier institución de, institución de Estado, que es la garantía y protección de toda la gente. Que todo se haga en el marco de la ley que todo se haga dentro del ordenamiento jurídico establecido. Entonces no estamos aquí para molestarnos unos con otros, sino para, para sumar esfuerzos que generen majo, mejores niveles de, de, sensa, de sensación positiva para la población. Y él nos lo ha generado. El director ha sido muy muy, muy interesante, digamos, las conversaciones con él, porque hemos tenido eh, esa ese apertura desde la policía, incluso desde lo, los procesos electorales que hemos estado. A mí me contaron que en el pasado habían sitios en los que no entraba la, la PDH y con el director Arriaza Chica hemos entrado a todos los que hemos tenido, no hemos intercambiado información en el momento para poder eh, abordar cualquier situación o incidente que se generaba. Entonces yo creo que eso, eso es importante rescatarlo. Ahí usted podía escuchar, ¿no? <laughs> Solo le faltó decir que andaban agarrados de la mano con el director de la Policía Nacional Civil, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Porque no estoy haciendo referencia a otro tipo de interpretación sino que la interpretación que él está dando en el sentido de que dice que se lleva muy bien con la policía que han entrado juntos dice <laughs> al tema de las cárceles a hacer verificaciones y todo esto y que evidentemente ellos están trabajando bien de la mejor manera posible o sea como si él hubiese nacido cian desde el principio verdad <laughs> curioso Curioso, pero usted no le crea a este tipo si sabemos que él es colorado. <laughs> él es colorado, él es rojito. Así es que familia, usted ve, pero él se, se echa laureles él solo y él dice, literalmente, nosotros hemos hecho una buena gestión en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo me quiero preguntar qué gestión histórica ha hecho, eh, ¿cómo se llama? Napoleón. <laughs> qué gestión histórica ha hecho en este caso apolonio Tovar yo me quiero preguntar eso pero bueno ahí tenía usted a este opositor que ahora prácticamente solo falta a, y solo viene a decir bueno yo soy discípulo discípulo del partido nuevas ideas del presidente de la república con tal que lo elijan verdad? sienta el olor a putrefacción, sienta el olor a doble cara, eh, a sinvergüenzada de Apolonio Tobar que ahora resulta que está eh, básicamente agarrando, agarrando juntos, <laughs> juntos de la mano y que se lleva muy bien yo solo me imaginé a este sujeto cuando estaba hablando, ay discúlpeme usted pero le voy a poner un poquito el video y se lo voy a, a poner muteado para que usted eh, pueda Yo observar. lo que quiero es que... Eh... Yo me imaginé a este sujeto cuando estaba diciendo las mentiras ahí, que cada vez que hablaba se le estaba saliendo la nariz un poquito más y creciéndole y creciéndole, algo así como Pinocho, ¿verdad? Yo no sé, pero yo le veo la, la nariz más grande y más grande y más grande, se le va creciendo. Pero bueno, ahí tenía usted a Apolonio Tobar él con sus cosas, pero seguimos nosotros ahora sí le quiero compartir el titular de Válvula Política, un titular muy, pero muy importante para todos ustedes. Préstele mucha atención porque tenemos dos fuentes de información en esta noticia. Ojo, póngale atención, porque el titular de Válvula Política dice que Ernesto Mason pagó 120 mil dólares de los Estados Unidos de América cuando él fue el alcalde de San Salvador, 120 mil Pagó específicamente a 25 personas que tenían plaza fantasmas adentro de la alcaldía. Es decir, que nunca llegaron a trabajar y por lo tanto esto es un robo al Estado salvadoreño. Por lo tanto, esto es robo al, a, a la alcaldía y a los capitalinos también. Así es que le vamos a compartir esta noticia sumamente interesante y le vamos a dar un bonus que viene agregado con ello. Resulta que la alcaldía capitalina dirigida por Ernesto Mason en aquel momento pagó 120 mil dólares en 25 plazas fantasmas. Increíble, de verdad. Y yo creo que estos son solamente algunos de los pequeños hallazgos que se han hecho y no todos los hallazgos están ahí. Porque yo le aseguro que son muchas más plazas fantasmas que este sujeto que ahora está en la cárcel, pues evidentemente en prisión provisional, eh, pues realizó, ¿no? Cuando estuvo en manos de Ernesto Mason, el ex alcalde de Arena, y ahora que está precio por negociar con las pandillas, la alcaldía de San Salvador tuvo 25 plazas fantasmas en la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos, según ha revelado un examen especial que fue practicado por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador a la comuna, es decir, a la alcaldía capitalina. El informe está publicado en el portal de transparencia del ente Contralor y el periodo que se auditó abarca desde el 1 de junio del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. La gestión de Mason como alcalde concluyó el 30 de abril del de año 2021 ya que perdió la reelección en las urnas contra el que es el actual alcalde y jefe municipal con la bandera de nuevas ideas, Mario Durán. El documento consigna que los auditores de la Corte de Cuentas de la República revisaron el acta. Eh, 42-2019 de la reunión que la Dirección de Desechos Sólidos sostuvo el 3 de diciembre de 2019, y que encontró que hubo un acuerdo para la contratación de 25 personas en la modalidad de eventuales que se encargarían del barrido y la limpieza de las calles de septiembre eh, de 2019 a diciembre del mismo año. Además de esto, estimada familia, también. Se ha detectado por parte de la Corte de Cuentas que la dirección emitió un acuerdo, la dirección de la alcaldía municipal en el gobierno de, de Mason eh, emitió un acuerdo, el, el denominado 52-2019, para recontratarlos en enero a mayo del 2020. En ambos periodos, la municipalidad desembolsó la cantidad de 120.456 dólares con 29 centavos. Por personas, escuche usted, por personas que iban a barrer las calles eventualmente. O sea, ¿cómo va a creer usted que por contratar 25 personas, entre comillas, ¿verdad? Porque no trabajaron, son plazas fantasmas. Pero ¿cómo va a creer usted que por la alcaldía contratar a 25 personas le va a pagar una cantidad de 120 mil dólares entre las 25 personas que se supone estaban trabajando en la alcaldía y de barrenderos? Así es que vea usted, eh, esto es lo que hizo Ernesto Mason, esto es lo que ha revelado la Corte de Cuentas de la República: son 120 mil 456 dólares con 29 centavos, los que la Alcaldía Municipal liberó. A, eh, sobre todo prestaciones institucionales que se dieron a estos 25 empleados. Luego de revisar las actas e iniciar las diligencias, los auditores detectaron que no se elaboraron contratos de estas 25 personas y en la escasa documentación que se encontró en la dirección de desechos sólidos, ni siquiera se reflejaba el nombre de las personas. Que se iban a contratar. Es decir, que solo había un registro de los pagos por 120 mil 456 dólares con 29 centavos, pero se desconoce. ¿Quiénes son las 25 personas que fueron contratadas? Ya que la alcaldía solo asignó un código a cada empleado. La lista de dichos códigos está plasmada en la página 166 en el anexo 2 del documento de la auditoría. La Corte de Cuentas determinó que con esta acción la alcaldía capitalina violó el artículo 18 del Código de Trabajo que establece que el contrato individual de trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá de constar por... Por escrito, porque el contrato escrito es una garantía en favor del trabajador y su falta va a ser imputable al patrono. Es más, según la auditoría, los 25 empleados de los cuales se desconoce el nombre nunca llegaron a trabajar a la dirección de desechos sólidos y sus controles de asistencia fueron falsificados por órdenes de las jefaturas superiores de la alcaldía municipal de San Salvador en el periodo donde Ernesto Mason gobernó. Los encargados de llevar dichos controles de asistencia laboral, como despachadores, inspectores, coordinadores de limpieza y supervisores de las áreas, manifestaron que fueron obligados por jefaturas superiores a llenar los controles detallando actividades que nunca realizaron, ya que no se presentaron a trabajar. Se lee en el artículo o en la página, perdón, 68 del examen especial de la Dirección de Auditoría 7 de la Corte de Cuentas de la República. En la página 118, la Corte de Cuentas de la República precisó que fue por orden del alcalde que los controles de asistencia fueron llenados con información falsa a favor del grupo de trabajadores. De los 25 empleados, 23 renunciaron colectivamente en octubre del 2020. Sin embargo, la alcaldía también les dio beneficios adicionales como el pago de bono navideño de ese año del 2020 por 60 dólares a cada uno y un bono por motivo de la pandemia del COVID-19 que fue entregado en noviembre del 2020 por 125 dólares a cada uno de los 25 trabajadores. La Corte de Cuentas se explicó que cuando hizo la auditoría los dos empleados restantes todavía parecían como trabajadores de la alcaldía y aparte de las irregularidades por falta de contrato falsificación de controles de asistencia y el pago de los bonos la auditoría detectó que en la alcaldía se pagaron 2.964 dólares con 13 centavos en concepto de horas extras a alguno de los empleados sin que exista un resumen o documento que justifique el trabajo efectuado Así es que ahí usted lo tiene en pantalla. Esto es parte de los hallazgos que se han dado en la Corte de Cuentas de la República y literalmente los empleados recibieron esas cantidades enormes de dinero y le voy a mostrar en estos momentos parte de lo que es el resumen o este resultado especial de la Corte de Cuentas de la República para que usted lo pueda visualizar y así lo vea eh, en relación a esto porque de verdad es bastante interesante esta información que eh, pues al final revela la corrupción que cometió el señor este Ernesto Mason siendo alcalde, siendo alcalde de la capital de San Salvador. Y vea usted en este caso, le voy a poner las imágenes que tengo por aquí de los informes o parte de los informes de auditoría para que usted los visualice. Y sobre todo también que vea el único anexo que se ha presentado o que se ha encontrado de todo este robo que hizo Ernesto Mason. 120 mil dólares a 25 barrenderos que habían sido, entre comillas, contratados eventualmente para barrer las plazas y las calles de la capital, pero que nunca llegaron a trabajar, según informa la misma Corte de Cuentas de la República, y que las órdenes superiores de llenar en específico todos los controles de ingreso de trabajo fueron dadas por el alto mando, que era en aquel momento Ernesto Mason. Para otros miembros de la alcaldía y que les dijo: llenen las planillas, llenen como que ellos han asistido los controles de asistencia y por lo tanto se les entregaron 120 mil dólares de los Estados Unidos de América. Aquí usted tiene lo que decía la Corte de Cuentas de la República. Este es un documento oficial y decía resultados del examen especial. Solo voy a leer un, po un poquito y decía: en el transcurso de nuestro examen. Identificamos condiciones las, que, las cuales fueron comunicadas a la administración con carácter preliminar, siendo estas la siguiente. Falta de pago de cuotas previsionales y otras retenciones aplicadas a empleados municipales. Un total de 11 millones mil dólares con 80 centavos. Es una de las irregularidades que la Corte de Cuentas identificó de que no se habían pagado eh, estas retenciones. Es decir, se les habían quitado a los empleados municipales, pero la alcaldía no las pagó. Eh, sobre todo a donde los empleados tenían deudas o créditos abiertos. También usted puede observar todos estos son montos que los empleados eh, debían a F a F perdón, a AFP Confía, a INPEP, a IFSFA el impuesto sobre la renta, también a bancos y financieras, a préstamos de vivienda con el Fondo Solidario para la Vivienda, o Fondo Social para la Vivienda, eh, cajas de crédito, todos estos préstamos que los trabajadores les descontó Ernesto Mason, pero que nunca. Nunca reportó estos 11 millones de dólares a todas estas instituciones eh, por cuotas laborales que se le cobraban de parte de la alcaldía. Es decir, en pocas palabras, que se robó esos 11 millones de dólares. Y aparte de esto, también en el examen especial de la Corte de Cuentas de la República, usted puede observar que se comprobó que no se elaboran que se entregaron y aquí usted puede observar y lo leo deficiencias de en la contratación y gestión de personal eventual comprobamos que la junta directiva de la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos, en el mes de septiembre del 2019, acordó en acta de fecha 3 de septiembre del 2019, 42-2019, la contratación de 25 personas de la modalidad de eventuales para barrido y limpieza de calles. Asimismo, en la acta 52, se autorizó la prórroga de contratos para el periodo de enero a mayo del 2020, efectuando una erogación de 120 mil dólares de los Estados Unidos de América. 120 mil 456.29, según detalle presentado en anexo número 2, encontrado las inconsistencias siguientes: no se elaboraron contratos ni se autorizó la prórroga efectuada para el periodo de junio a diciembre del 2020 de los 25 empleados. Eh, además, Dice que los contratos presentados como evidencia se encuentran firmados por el director ejecutivo siendo una atribución del alcalde por ser el representante legal. Además, en los expedientes solo encontraron el acuerdo de junta directiva mediante el cual autorizaron la prórroga de los contratos sin detallar el nombre de las personas a contratarse, los controles de asistencia diaria de los 25 o de los 23 empleados mencionados en el anexo 2 asignados en la sesión de circuito de recolección distritos 1. 1, 2 y 3 de la Dirección de Desechos Sólidos en los meses de enero a octubre del 2020 reflejan ausencias injustificadas. No obstante, en la planilla y notas de abono a cuenta encontraron que les cancelaron los sueldos íntegros aplicando solo los descuentos de ley, no así en los meses de septiembre a diciembre del 2019. Que sí, aparece que los empleados realizaron actividades, no obstante los encargados de llevar dichos controles, como son despachadores, inspectores, coordinadores de limpieza, supervisores de las áreas, quienes manifestaron que fueron obligados por jefaturas superiores a llenar los controles, detallando actividades que nunca realizaron ya que no se presentaron a trabajar. Este es un examen oficial de la Corte de Cuentas de la República y finalmente se presenta este único cuadro en donde no se sabe quiénes son los empleados. Hay una asignación de código, se supone, para estas 23 o 25 personas, a donde cada una de ellas por barrer, vea usted, por barrer les pagaron en un mes, porque del 16 de septiembre hasta el 19 de octubre les pagaron en un mes 4.677.19 a todos estos empleados. A algunos les pagaban 3.057.19 en un mes.

Así es que usted lo está observando y además les pagaron horas extras equivalentes a dólares con nueve centavos, les pagaron bono navideño por 120 eh, que solo le dieron en Navidad del 2019, le pagaron aguinaldo en 2019 por 173.53 les dieron bonificación en junio les dieron canasta en obviamente en agosto del 2020 les dieron un bono por el covid y al final son todas estas cantidades de dinero las que fueron entregadas no se sabe quiénes son los 25 eh, sujetos porque no hay constancia de firma de contratos, no existe absolutamente nada, solo este único cuadro que se ha encontrado y que la Corte de Cuentas de la República está compartiendo para todos, ustedes siendo una cantidad enorme de dinero, 120 mil dólares para Plaza Fantasma, o sea, les pagaron bono, les pagaron canasta navideña, les pagaron bono para COVID, les pagaron absolutamente todo, hasta horas extras, y resulta que los tipos ni siquiera llegaban. Ni siquiera llegaban a, a, a trabajar. O sea, literalmente eran 25 plazas fantasmas que recibieron esta cantidad de dinero. Así es que usted lo está viendo en pantalla, estimada familia. Corrupción al más alto nivel. Y todavía así, y todavía así, le presento una información bien interesante porque Ernesto Mason... Aparte de esto, de esta mega corrupción que generó adentro de la alcaldía de San Salvador, es como que le haya dicho Ernesto Mason, vaya, eh, levanten la mano los jóvenes o las personas que quieren ir a trabajar a la alcaldía pero sin trabajar. Eh, necesito 25 para poder sacar 120 mil dólares y... Eh, no se preocupe, yo le voy a pagar todo ese pisto, pero usted no va a trabajar nada. Así lo hizo Ernesto Mason y no se puede descartar que ha sido con trabajadores de arena que él colocó adentro para solamente estar recibiendo la plata y defraudar así la confianza de los capitalinos. Pero quiero comentarle otra noticia relacionada con Ernesto Mason. Y es que esta noticia que le quiero dar a conocer, estimada familia, y préstele mucha, pero mucha atención, porque es el segundo componente de esta información, es que usted sabe que Ernesto Mason está en la cárcel, está en prisión provisional. Pues resulta que el día de hoy, el abogado particular de Ernesto Mason presentó una solicitud ante el juzgado octavo de instrucción de San Salvador para pedir una audiencia. De revisión de medidas. Algo así como lo que pidió Violeta Mengíbar y como lo que pidió Erlinda Handal, que al final terminó favoreciéndolas a ellas porque la jueza les quitó la detención provisional y les puso arresto domiciliar. Ernesto Mason ha pedido a través de su abogado esta audiencia que se desarrolló este día en nuestro territorio salvadoreño y él estaba alegando, oiga usted, que estaba enfermo. Que estaba en prisión provisional enfermo y que había tenido no sé si dos o tres contactos con la muerte decía ernesto mason la pregunta es por qué a la hora de robar no estaba enfermo porque a la hora de robar ahí entonces no había tenido contacto con la muerte pero ahora sí ahora está pagando las consecuencias pero él sale diciendo que él está mal de salud que él eh, ha tenido contacto con la muerte. Vea usted lo que sale diciendo Ernesto Mason, porque ahora lo sacaron, lo sacaron eh, literalmente de prisión, porque le iban a seguir esta audiencia de medidas eh, para cambiarle las medidas en teoría y para cambiárselas y sustituírselas. Pero se fregó Ernesto Mason. Así es que vea lo que decía Ernesto Mason al salir literalmente y dar a conocer que ahora se iba a realizar esta audiencia de revisión de medidas, porque lo que él buscaba era salir a toda costa alegando quebrantamiento de salud. Mire usted. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué determinaron? Todavía no ha sido la audiencia, ahorita nos dirigimos hacia... ¿A esa audiencia va? ¿Y cómo es el trato al interior del centro penal, exalcalde? ¿Qué variable? ¿Su situación de salud? ¿Cómo se encuentra actualmente? Situación de salud mal. ¿Le hacen chequeos médicos? He tenido que salir en el último mes dos, dos veces de emergencia al hospital. Sí, ¿Por qué situación motivo? De hipoglicemia, hipotensión. Y estaba pues al borde de la muerte. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se ha solicitado esta audiencia de revisión de medidas? Revisión de medidas. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué determinaron? No, todavía no ha sido la audiencia. Ahorita nos dirigimos a hacer. ¿A esa audiencia van? ¿Y cómo es el trato al interior del no, centro penal, hay... exalcalde? Es variable? variable. ¿Su situación ¿tiene? de en salud? General. ¿Cómo se encuentra vale. actualmente? situación de salud, mal. ¿Le hacen chequeos médicos? He tenido que salir en el último mes dos, dos veces de emergencia al hospital. Eh, ¿Por qué situación motivo? De hipoglicemia, hipotensión y estaba pues, al borde de la muerte. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se ha solicitado esta audiencia de revisión de medidas. O sea que el tipo quería salir liberado o quería salir de la cárcel. Como la estrategia que aplicó Violeta Mengíbar y Elinda Handa, lo que él está diciendo es que ha tenido contacto con la muerte, es decir, que ha estado a punto de morirse, dice Ernesto Mason. Y le voy a mostrar sobre todo lo que se hacía eco en los medios digitales de comunicación. Atención, el exalcalde de San Salvador decía al periódico digital Portada el exalcalde de san salvador ernesto mason compareció este lunes a una audiencia especial de revisión de medidas en el juzgado octavo de instrucción para evaluar su situación y determinar si aplica para el arresto domiciliario vea usted la misma estrategia que estaba que había realizado violeta mengíbar salía diciendo él ahí usted lo puede observar ¿Medidas? qué fue lo que dijeron qué determinaron Todavía no ha sido la ahorita. Ahí usted lo puede observar, ya vio el video anteriormente que él lo que quería era que se evaluara su situación médica porque estaba enfermito y además de esto se determinara si aplicara eh, o si aplicaba para él el arresto domiciliario, es decir la misma estrategia que se aplicó en el caso de Violeta Mengíbar. Y vea usted lo que sucedió, porque la prensa gráfica también, por supuesto, como opositor al gobierno, salía respaldando a Ernesto Mason y decía, y decía en ese caso: el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue trasladado esta mañana al centro judicial en el que enfrentaría una audiencia especial de revisión de medidas. Asegura que ha estado al borde de la muerte al interior de Mariona. Eso era lo que mencionaba este sujeto y además daba y aseguraba, escuche usted porque eso era lo que ponía la prensa gráfica, Mason asegura que en dos ocasiones ha sido trasladado de emergencia hacia un centro médico. La audiencia de revisión de medidas ya se instaló en el juzgado octavo de instrucción de San Salvador. O sea, literalmente le ha dicho que ha estado dos veces en contacto con la muerte. Y además de esto, decía que el juez octavo de instrucción. Al final no le compró a Ernesto Mason el show porque vea usted lo que pasó. El juez octavo de instrucción de San Salvador decretó mantener en detención provisional al exalcalde de San Salvador luego de la audiencia especial de revisión de medidas solicitada por la defensa. No. No le funcionó la estrategia, estimada familia. Le dijeron, N -n -n, usted no va a salir de la cárcel ni aunque diga que está enfermo. Así es que mire lo que decía la misma prensa gráfica. Mason, han llegado al extremo de meterse a mi celda mientras duermo para sacar equipo de ejercicio y tomarme fotos. He sido sujeto a otro tipo de maltrato. Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado en una cama, dice Ernesto Mason. Y la pregunta es: ¿quién? Discúlpeme usted, pero si usted está detrás de una reja, ¿quién va a entrar a esa reja a amarrarle los brazos a Ernesto Mason hacia una cama? Eso suena muy raro. Eh. No sé, ¿verdad? Porque él dice que ha, ha estado en, eh, amarrado a una cama, literalmente. Dice que le han tomado fotografías semidesnudo mientras ha estado amarrado en una cama. Que ha sido sujeto a otro tipo de maltratos. Que le han amarrado, que le han golpeado, que lo han fotografiado, dice. <laughs> Mire usted lo que está diciendo Ernesto Mason. O sea, de verdad, el tipo con el show. Al final decía lo siguiente: Oiga, no había querido decir esto y me había mantenido callado, pero hay, han llegado al momento de que están provocando mi muerte. Decía Ernesto Mason, esposado nuevamente hacia Mariona, porque se lo llevaron, le fallaron en contra. Es decir, él pidió las medidas sustitutivas a la detención provisional, pero al final. El juez no lo compró, no compró el show de Ernesto Mason y le dijo, no señor, usted se regresa de nuevo para Mariona, no tiene nada que hacer afuera, no tiene nada que hacer en arresto domiciliar, así es que siga adentro de Mariona. Se le han frustrado las ilusiones a Ernesto Mason. Mason, como usted lo está viendo en fotografías. De la misma manera, el periódico Diario El Mundo decía, juez rechaza otorgar arresto domiciliario a exalcalde Ernesto Mason, como usted lo está viendo en la fotografía. Y este es un segundo componente del que al final nosotros queríamos hablar. También usted puede observar, juzgado octavo de instrucción, decía Diario El Salvador. Eh, Rechaza otorgar medidas sustitutivas a la detención al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, procesado por incumplimiento de deberes y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Este era el momento en el que ya salía esposado literalmente de los pies y también de las manos y al final le negaron le negaron eh, al exalcalde Ernesto Mason la, eh, sobre todo, posibilidad de salir con arresto domiciliario. El, exalca el exalcalde cuestionó la resolución en su contra y culpó a sus abogados por la pésima estrategia de defensa para lograr convencer al juez sobre el otorgamiento de medidas. Así es que vea usted, literalmente... Después de que salió y que no le dieron lo que él quería como capricho, al final él culpó a sus abogados y dijo que habían hecho un pésimo trabajo de estrategia de defensa y que no logró convencer al juez de que estaba enfermo. Por lo cual, Ernesto Mason seguirá en Mariona por la eh, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias por un monto de 275.145 dólares que habría retenido entre junio y diciembre del año 2020 pero con la multa de intereses se ha incrementado a 571 mil dólares, es decir, a medio millón de dólares. Así es que familia, ahí lo tiene, un revés fuerte para Ernesto Mason, que este día tenía la esperanza de poder salir alegando que estaba súper enfermo y que ya había estado en contacto directo con la muerte hasta dos o tres veces. Era lo que él decía y le salió el tiro por la culata, porque literalmente no le aceptaron la eh, imposición de, de medidas sustitutivas a la detención provisional. Ernesto Mason seguirá en prisión durante mucho tiempo más, así lo ha decretado en este caso el juez correspondiente de este sujeto que dice que está al borde de la muerte, que lo quieren llevar al borde de la muerte, que ha sido fotografiado semi desnudo, amarrado en una cama, que lo han amarrado, que lo han golpeado, dice él. Y toda eh, la gran cantidad de mentiras que ha dado a conocer Ernesto Mason el día de hoy. Así es que esto es información que nosotros teníamos para presentarles. Lastimosamente yo les iba a compartir otra información, pero lo voy a dejar para en la noche en nuestro territorio salvadoreño porque ya no nos queda tiempo, estimada familia. Hemos llegado al final de esta transmisión. ¿Qué opina usted acerca de Ernesto Mason? ¿Realmente usted considera... Qué se merece la salida de la cárcel, Ernesto Mason. ¿Cree usted que el juez falló convenientemente a los intereses del estado salvadoreño y atendiendo a la situación, evidentemente, eh, pues del país? La pregunta obviamente usted la va a poner y la va a contestar a través de esta información que nosotros le estamos presentando. Así es que usted tiene su propio criterio, lo puede poner en la parte de la caja de comentarios y dejar sus comentarios en relación a esta temática. Porque sí, Ernesto Mason está involucrado en 120 mil dólares que se entregaron por parte de la alcaldía cuando él era alcalde a 25 Plaza Fantasmas y este día Ernesto Mason también intentó salir de la cárcel con medidas estratégicas de los abogados, pero a pesar de esto no le funcionó el show de que estaba enfermo, de que estaba a punto de morir, de que lo quieren llevar al borde de la muerte y el juez le dijo, papito, usted se queda ahí donde está en su casa. En su casa, en su casa que es Mariona, ¿verdad? <laughs> la prisión. Así es que ahí usted lo tiene. Esto es algo por lo que el pueblo salvadoreño debe sentirse bien. Y ya le compartía esta información. Nosotros nos vamos a despedir ya porque tenemos que ir a almorzar. Ya hace un poquito de hambre. Y creo que hemos compartido la información bastante ampliada respecto de todos estos puntos. Pero espero que a usted le quede súper claro todo. Así es que familia. Gracias de todo corazón por habernos acompañado. Recuérdese que si usted no está suscrito a este canal de Válvula Política, no tiene ningún costo. A nosotros nos está costando muchísimo más el hecho de poder lograr eh, llegar a más personas. Y esto es algo que obviamente eh, cuesta muchísimo. Y por lo tanto, de esta manera usted nos está facilitando el camino para poder llegar a más personas. De la misma manera, hacerle sobre todo la solicitud, si usted quiere agregarse al canal de Válvula Política, que lo pueda hacer puchando el botoncito rojo donde dice suscribirse y también la campanita de notificaciones para que usted reciba las notificaciones cuando nosotros estemos completamente en vivo. De esa manera usted nos ayuda y bienvenido a esta familia de Válvula Política. Que, como una válvula, cuando usted abre un chorro, así fluye la noticia en nuestro país, noticia fresca, noticia del momento y noticia que nutre su conocimiento. Así es que, familia, gracias de todo corazón. Si usted quiere ayudarnos a compartir eh, pues el link del canal del video a través de las redes sociales, lo puede hacer. Solo cópielo y péguelo en su muro de perfil en la red social que usted utilice y de esta manera usted nos estará ayudando un montón así es que se lo agradecemos de todo corazón y no se le vaya a olvidar sus bellos likes que son muy importantes yo me despido y les digo abrazos llenos de pupusas, abrazos llenos de comida típica salvadoreña. Y recuérdese, con el conocimiento de la verdad y de la justicia, haremos crecer a nuestro país, El Salvador. Así es que, familia, gracias de todo corazón. Y desde la capital de las pupusas salvadoreñas, para todos ustedes, les decimos les amamos, les amamos y les amamos. Bendiciones, cuídense, feliz tarde. Nos vemos a las 6 y 30 de la tarde en el último programa de este día de Válvula Política. Bye, bye. Thank <laughs> you.